Thank you.
Buenas tardes desde Miami y Chile. Mi nombre es Gabriela Gerón y soy la directora de Alianzas, Innovación y Comunicación en la Oficina de Asuntos Hemisféricos de la Universidad de Miami y parte del Secretariado del Hemispheric University Consortium. Y estaré moderando este cuarto seminario de la serie de conversaciones bibliotecarias. Para la Red de Bibliotecas del Consorcio Hemisférico Universitario, es un gusto darles la bienvenida a los miembros del consorcio y a todas las personas que nos honran con su participación en este seminario que lleva por título Apoyo a la Investigación en Bibliotecas Universitarias. Información estratégica para la gestión de la investigación mediante reportes bibliométricos y vigilancia tecnológica. El día de hoy nos acompaña el equipo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Paola Santander, coordinadora del Comité de Investigación y Publicación Académica. Patricio Cortés, jefe de la Unidad de Información Estratégica, Científica y Tecnológica de las Bibliotecas. Y Denise de Porteré, subdirectora de Bibliotecas y Servicios. Para este webinar contamos con traducción simultánea, por lo que les pedimos seleccionar el icono que está localizado en la parte inferior de Zoom. Al finalizar la exposición, vamos a habilitar un espacio para atender las consultas. Les pedimos que por favor nos envíen sus preguntas por medio del mando de preguntas y respuestas que está disponible en esta sesión de Zoom, de Q&A. Y posteriormente les vamos a agradecer también completar la evaluación en esta actividad por medio de un enlace y un código QR que les estaremos facilitando por medio del chat al finalizar el webinar. Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan de diferentes países, como Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Jamaica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Perú, México, Paraguay, Arabia Saudita, Estados Unidos y Venezuela. Y bueno,
Entonces, a continuación, vamos a dar inicio a este webinar y le damos la más cordial bienvenida a nuestros expositores. Adelante, Paola, Patricio y Denise, bienvenidos. Muchas gracias, Gabriela. Bienvenidos todos y todas. Es para nosotros un gusto, un verdadero placer el tener esta oportunidad de compartir nuestra experiencia con la red de Hugh Libraries y con todas las personas, colegas del mundo que hoy día están aquí. En primer lugar, quisiera presentarnos. Nosotros somos bibliotecólogos de Chile, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y vamos a realizar hoy la charla Apoyo a la Investigación en Bibliotecas Universitarias e Información Estratégica para la Gestión de la Investigación mediante Reportes Bibliométricos y Vigilancia Tecnológica. Como ya mencionó Gabriela, les presento a Paola Santander, bibliotecóloga jefe de la Biblioteca de Teología y además coordinadora del Comité de Apoyo a la Investigación y Publicación de nuestras bibliotecas. Patricio Cortés, jefe de la nueva área que hemos creado, de la cual ya les contaremos, que se llama Área de Información Estratégica, Científica y Tecnológica. Y por mi parte, Denise de Portere, subdirectora de Bibliotecas y Servicios. En primer lugar, quisiéramos contextualizar la charla de hoy, que tiene distintos puntos que quisiéramos abordar. Primero, un contexto de nuestra universidad y de nuestras bibliotecas, para posteriormente mencionarles acerca de los servicios del Comité de Apoyo a la Investigación y Publicación. Después, contarles un poquito más a fondo y en detalle acerca de esta nueva área de información estratégica, científica y tecnológica. Posteriormente, una metodología que creamos para generar un reporte con la clasificación de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y finalmente, por supuesto, mencionarles acerca de los desafíos que ha conllevado y que conllevará en un futuro poder seguir realizando estos servicios y productos. En primer lugar, nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene ya 133 años desde su fundación en 1888. Es una de las universidades tradicionales de nuestro país. Actualmente cuenta con 5 campus. Estos campus están distribuidos en Chile, 4 de ellos en nuestra capital, Santiago, y 1 de ellos en la zona sur del país, en la ciudad llamada Villarrica. Está compuesta por 18 facultades de las más diversas disciplinas, es decir, es multidisciplinarias. Cuenta con 30 programas de doctorado actualmente, 105 programas de magíster, con casi 35 mil estudiantes, tanto de pre y posgrado, 3.700 académicos de distintas jornadas y con 10 bibliotecas. El objetivo fundamental de hoy es compartirles nuestra experiencia, nuestras buenas prácticas, cómo fuimos creando servicios desde lo más básico, desde lo más inicial, hasta llegar a través de los años a etapas bastante más maduras y consolidadas. Podemos mencionarles que nuestras bibliotecas UC tienen ciertos ejes estratégicos que se alinean con los ejes de nuestra universidad. Primero de ellos y fundamental es transformarnos en un centro de apoyo para la innovación, para la docencia y el aprendizaje. El segundo de ellos, y que hace mucho sentido con esta charla de hoy,
es ser centro de apoyo para la creación, la investigación, publicación y visibilización del conocimiento. Por supuesto, también impulsar una visión tecnológica estratégica. Y además, algo bastante innovador, que es vincularnos con el compromiso público a través de un programa llamado Biblioteca Escolar Futuro, que tiene que ver con un nexo muy directo con las comunidades externas y con colegios y escuelas, dentro de los cuales, ¿verdad?, tenemos una participación y son parte también de nuestra biblioteca universitaria. Dentro de las principales innovaciones, puedo mencionar, en primer lugar, un rediseño organizacional que realizamos hace algunos años atrás, exactamente el año 2016 aproximadamente, donde pensamos cómo podíamos, como bibliotecas de la universidad, hacer un mejor trabajo atendiendo a las necesidades de información actuales y cambiantes de nuestros usuarios. Y nos organizamos pensando en nuestros servicios, no tanto en las colecciones, sino que adquirimos una nueva estructura. Pensamos también en una innovación tecnológica. Pensamos también en nuevos servicios para apoyar muy de cerca a los estudiantes y a nuestros académicos. Y por supuesto, en los nuevos servicios de apoyo a la investigación y a la publicación académica que ya veremos en detalle. A continuación, contarles un poquito más acerca de nuestra estructura organizacional. Tal como les mencioné, nos rediseñamos una nueva estructura, las mismas personas, pero nos organizamos de una manera diferente para atender de mejor forma las necesidades de nuestros usuarios. Creamos una verdadera estructura matricial de tal forma de hacer un trabajo colaborativo, compartido entre proyectos interdepartamentales. Más abajo pueden ver una fracción, una parte muy acotada del organigrama de Biblioteca UC, donde pueden ver que existe una dirección. Existen 4 subdirecciones distintas y la coordinación de Biblioteca Escolar Futuro. Voy a referirme a la subdirección que se encuentra en color amarillo, subdirección de Bibliotecas y Servicios, la cual tengo el gusto de liderar. A mi cargo están las 10 bibliotecas que componen la universidad. Y 3 comités de servicio directo a nuestros usuarios. Uno de ellos es el Comité de Atención de Usuarios, que son los servicios esenciales, más bien llamados en muchas de nuestras bibliotecas los servicios de circulación. Otro, el Comité de Apoyo a la Docencia y al Aprendizaje, donde también queremos ser un centro de innovación y lo estamos logrando con una inauguración que hicimos la semana pasada, un makerspace, un espacio de creación con impresoras 3D disponibles para nuestros estudiantes. Y vuelvo al cuadro amarillo, donde se menciona el Comité de Apoyo a la Investigación y Publicación, donde conoceremos más de su quehacer y sus servicios, mencionando que en este comité está compuesto de un líder y de un representante de cada una de nuestras bibliotecas. Esa ha sido la forma como nos organizamos para poder otorgar servicios de la misma manera en cada biblioteca, por supuesto con los matices distintos de nuestros usuarios. No todos los usuarios de las disciplinas son iguales, tienen necesidades distintas. ¿Y cómo con este comité, del cual hemos ido trabajando a lo largo de los años, comenzamos en forma muy básica con talleres, con charlas que apoyaban a nuestros usuarios a comprender mejor ciertas bases de datos que entregaban información de interés, ciertos números, ciertos rankings que eran importantes para resolver ciertas preguntas a nivel de universidad? Y nos dábamos cuenta que estas preguntas cada vez
requerían por parte de nuestros usuarios una aplicación más práctica. Ya no era mostrar una base de datos, aprender a hacer una query, una búsqueda y nada más. Era aprender a resolver estas interrogantes. Para esto nos capacitamos, también nos autocapacitamos, ¿verdad? Cada bibliotecólogo de este grupo, para poder entender esas preguntas y para poder ir más allá. En base a esto, ¿verdad? La demanda fue cada día más creciente por estos servicios. Cada vez apoyamos más las unidades administrativas de la universidad. Desde el año pasado hemos creado el área de información estratégica, científica y tecnológica. A continuación, dejo a Paola Santander, quien se referirá en detalle sobre los servicios de apoyo a la investigación. Muy buenas tardes a todas y todos. La siguiente imagen muestra las áreas que incluyen todo el ciclo de vida de la investigación, las cuatro áreas que están consideradas en el ciclo de la investigación, destacadas en color azul. En color amarillo se presentan los servicios que se otorgan en cada una de esas etapas del ciclo de vida de la investigación. Y en color gris están los servicios, las plataformas y los recursos, tales como bases de datos, plataformas que se utilizan para dar respuesta a los requerimientos de nuestros usuarios. En la primera etapa, que tiene relación con la generación de la idea, en relación a los servicios, tenemos la opción de Aprende en Bibliotecas, que son la opción que tenemos para nuestra comunidad UC de solicitar y participar en talleres en diversos temas, tanto en el área de investigación como también de docencia y aprendizaje. La búsqueda de información especializada, que es una búsqueda particular y específica en apoyo a un proyecto de investigación o a una revisión sistemática, dependiendo del caso. El servicio de vigilancia tecnológica, al cual nos vamos a referir posteriormente. En la segunda etapa, relacionada al financiamiento y aprobación, está nuestro servicio de asesoría de propiedad intelectual, donde tenemos un representante en nuestro equipo que tiene una estrecha vinculación con el área de asuntos jurídicos en nuestra universidad. En la tercera etapa, relacionada al proceso de investigación, tenemos los servicios de provisión de publicaciones, específicamente asociados a aquellos requerimientos que deben dar respuesta a solicitudes de nuestros investigadores, donde nuestros recursos, bases de datos, libros electrónicos, revistas electrónicas, no son posibles de acceder y los adquirimos en proveedores internacionales. El servicio de Aprende en Bibliotecas, que también es un servicio orientado a la parte formativa de nuestros académicos y de nuestros investigadores. Y en la última etapa, que hace relación con la publicación y diseminación, tenemos los servicios de informe bibliométricos, el servicio de gestión y publicación electrónicas de revistas UC, son nuestras revistas institucionales, y la asesoría en publicación e investigación para apoyar y acompañar a nuestros investigadores, a nuestros académicos, en que su paper sea finalmente publicado en alguna revista de prestigio. Como lo acabo de mencionar, esos son los servicios en color amarillo, y lo que está en color gris son las plataformas y los recursos que tenemos disponibles para dar sustento a los servicios que yo acabo de mencionar. Otra área que también ha estado vinculada con el tema de orientación en temas de género e interseccionalidad, hace mención a cuatro grandes ámbitos de acción en que como bibliotecas hemos participado. Lo primero es mencionar el desarrollo de colección en temas de género. En la actualidad, el sistema de bibliotecas tiene alrededor de 4.000 títulos, considerando libros electrónicos, material audiovisual, en apoyo a temas de género e interseccionalidad. También
hemos desarrollado una guía temática en relación a género e interseccionalidad, que es la que presentamos en esta gráfica. En esta guía temática, en plataforma LeadGuide, tenemos y hemos considerado recursos, producción de nuestras académicas según género, material relativo a documentales y conferencias, sitios web, entre otros. Esta guía temática se actualiza mensualmente y está muy en sintonía con los temas y proyectos relevantes hoy día al interior de nuestra universidad. Otra área ha sido lo relativo a los informes bibliométricos de académicas en respuesta a solicitudes específicas del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas. Y lo último, y quizás más nuevo en cuanto a nuestro quehacer, está lo relacionado a la futura adecuación de espacios en biblioteca en colaboración con la Dirección de Género de nuestra universidad. Un tema relevante y por el cual hemos sido convocados hoy día a compartir con ustedes es cómo hemos creado esta información, esta área de información estratégica, científica y tecnológica, que es un área que se crea dando respuesta ya hace varios años por el área de investigación y publicación en bibliotecas UC frente a una creciente demanda en temas y solicitudes relacionadas a información bibliométrica, como también temas asociados a vigilancia tecnológica. Esta área surge en el año 2021 y se ha propuesto como objetivo generar y otorgar información estratégica como apoyo a la toma de decisiones en la gestión, medición y evaluación de investigaciones de base científica y tecnológica dentro de nuestra universidad, detectando oportunidades que contribuyan a posicionar a nuestra casa de estudio en un cambiante entorno económico, tecnológico, social y comercial. Teniendo muy claro el objetivo de nuestra área, es importante mencionar las alianzas estratégicas que hemos logrado ir desarrollando con el paso del tiempo. Han sido alianzas estratégicas al interior de nuestra universidad, como también fuera de ellas. Al referirnos a alianzas estratégicas al interior de nuestra universidad, podemos mencionar nuestro vínculo y trabajo muy colaborativo con Análisis Institucional y Planificación, donde nuestra área de información estratégica, científica y tecnológica da respuesta a información relativa a validación de publicaciones, principalmente para la información de la productividad de nuestros académicos para ranking de universidades. En relación a la escuela de graduados, tenemos experiencia en la elaboración de informes bibliométricos para dar respuesta a los programas de acreditación que nuestras carreras de posgrado deben entregar periódicamente a la CNA, que es la Comisión Nacional de Acreditación, dependiente del Ministerio de Educación de nuestro país. Otra alianza estratégica ha sido la Dirección de Gobierno de Datos e Información, que es el área al interior de nuestra universidad que se preocupa y ocupa de la gobernanza de los datos institucionales, considerando información de nuestros académicos, de nuestros alumnos, de matrículas, etc. Donde nuestra área de información estratégica, científica y tecnológica es el responsable de la entrega de la información relativa a las publicaciones de nuestros académicos. Otra alianza estratégica se refiere al Programa de Información Científica, ANID. ANID, en nuestro país, es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo dependiente del Ministerio de Educación. Con este programa realizamos la entrega de la información de nuestros académicos en términos de productividad
en dos grandes bases de datos. En el caso de Web of Science es un año de productividad y en el caso de Scopus son 5 años de productividad de nuestros académicos. Esta información que se entrega desde el área de ICID es importante en términos de los recursos porque están asociados al aporte fiscal directo que recibe nuestra universidad en términos de la productividad de nuestros académicos. Y otras alianzas estratégicas muy importantes para esta área son el vínculo directo que tenemos con la Vicerrectoría de Investigación para temas de información relativa a informes bibliométricos, en concursos y validación de información que periódicamente ellos requieren para su quehacer, y con la Dirección de Investigación, que como lo acabo de mencionar, está vinculada principalmente al trabajo que desarrollamos para la acreditación de nuestros programas de doctorado. Gracias, a continuación, dejaré a Patricio Cortés, quien nos explicará con detalle lo relativo al trabajo realizado por el área de información estratégica, científica y tecnológica. Gracias, Paula, nuevamente. Entonces, continuando con las láminas de nuestra presentación, bueno, en concordancia con los objetivos que se plantean justamente, esta unidad se propone otorgar información estratégica de publicaciones científicas y tecnológicas sobre la base de un proceso que se observa en la imagen de la izquierda. Este proceso inicia identificando las necesidades de información requeridas por la universidad, tal cual lo comentaba Paola. Luego se realiza la búsqueda, tratamiento, validación de la información. En este punto es relevante establecer la selección de recursos a considerar, justamente dadas las particularidades e inconvenientes de la información contenidas en estos. A continuación, analizamos, transformamos y damos valor a esta información de tal modo que respondan y evidencien oportunidades para el solicitante. Luego, esta información es entregada y difundida, ¿no?, a través de productos que permitan identificar y utilizar aspectos relevantes de su contenido. Por último, nos proponemos que la información otorgada permita efectivamente tomar decisiones y generar acciones derivadas que posibiliten mejoras en el contexto de las necesidades planteadas por solicitantes específicos, tales como directores de investigación, jefes de programas, editores de revistas, entre otros actores. Sin duda, un aspecto clave para el posicionamiento de la unidad ha sido contar con un portafolio de recursos de información. En este sentido, destacamos las bases de datos de publicaciones, tales como Web of Science, Scopus, Cielo, que indexan las principales revistas donde publican los investigadores de las universidades. Asimismo, también contamos con plataformas bibliométricas y otras herramientas como Journal Citation Report, CiteScore, y otras que también son más específicas que permiten justamente otorgar y representar de otras maneras las publicaciones académicas, tales como BossViewer, Almetrics, Tableau, entre otros. Por último, también es importante destacar que los procesos y análisis otorgados por nuestra unidad se encuentran en plena adopción de lo que indican manifiestos internacionales respecto al uso responsable de métricas, tales como DORA, o Declaration of Research Assessment, Ley de Manifiesto, o el Manifiesto de la Asociación Latinoamericana de Editores Científicos, ALAEC, entre otros más. Esto entonces nos permite trabajar en una constante revisión y en concordancia justamente con las mejores prácticas acordadas por las distintas entidades que inciden en el ecosistema de la evaluación de la investigación. Uno de los principales servicios que integran la unidad de información estratégica, científica y tecnológica corresponde al servicio de bibliometría, que tiene como objetivo apoyar en la gestión y evaluación de la investigación académica, permitiendo visibilizar, promover, comprender
y analizar su comportamiento, impacto y aporte a la sociedad en concordancia con indicadores bibliométricos utilizados para estos efectos. Al respecto, es importante destacar que este servicio, y tal como lo comentaban, fue instaurado años antes de la creación de la unidad y al menos desde el 2017 ya se habían respondido a 19 solicitudes de informes. Tal como se observa en la imagen de la derecha, a partir del 2019 se duplican la cantidad de solicitudes, llegando a 116 productos otorgados el 2021. Por tanto, esto además contribuyó a relevar la importancia de contar con una unidad dedicada a Comisit. En este punto, además, quisiéramos destacar que fueron fundamentales las oportunidades que tuvimos en contribuir con las necesidades de información bibliométrica de socios claves dentro de la universidad, como son la Vicerrectoría de Investigación, específicamente la Dirección de Investigación de nuestra universidad, la Dirección de Análisis Institucional y Planificación, o la Escuela de Graduados, entre otros, como comentaba Paola, logrando entonces posicionarnos como actores expertos en este tipo de temas, permitiéndonos entonces participar en grupos de trabajo y ser los responsables oficiales en otorgar datos de publicaciones en la universidad. Considerando todo esto, el servicio comprende los siguientes productos: informes bibliométricos, reportes de productividad institucional, validación de información bibliométrica, consultas y asesoría. Bueno, si bien cada uno responde a necesidades específicas, son los informes los que ocupan y tienen mayor complejidad en el análisis otorgado y también contemplan mayor dedicación por parte del equipo de esta área. Esto es importante indicarlo, pues si bien las herramientas y bases de datos de publicaciones otorgan información consolidada, hemos visto la necesidad de generar y potenciar un know-how importante en el equipo de trabajo en cuanto al manejo de datos de publicaciones y técnicas de análisis. Y es así entonces que, en vista de la creciente demanda comentada y con el objeto de contribuir con la calidad de nuestros productos, es que se establece una política de fijación de precios aprobada por nuestra universidad. Así, ante cualquier solicitud, en primer lugar se contempla la entrega de una propuesta de estudio bibliométrico con actividades, plazos y precio o costo. Es importante indicar que las solicitudes recibidas pueden ser internas, o sea, dentro de la universidad, o bien externas a nivel nacional e internacional, para lo cual se han establecido diversas modalidades de pago. A continuación, queremos comentarles en mayor detalles el flujo de trabajo para la generación de un informe bibliométrico, el cual consiste en tres grandes fases. Inicia en la fase 1, ubicada a la izquierda de la lámina, que comprende actividades de búsqueda y verificación de la producción de autores, instituciones u otras entidades de interés. Esto, según las definiciones acordadas con el solicitante, se compromete la búsqueda de publicaciones en revistas indexadas en las bases de datos indicadas ahí, en ese cuadradito azul. O también, ¿cierto?, búsqueda de libros y capítulos de libros incluidos en Book Citation Index, Scopus o Dimensions. Y por último, documentos de patentes desde Patent Pools. Los registros de publicaciones recuperados desde estas fuentes de información o bases de datos son importados a sus respectivas planillas de trabajo, que permiten confirmar que se haya descargado la data que requerimos para nuestros análisis. Estas planillas de trabajo son archivos Excel. En la fase número 2 se realiza un análisis bibliométrico al primer dataset consolidado. Por ejemplo, en caso de requerir indicadores bibliométricos de documentos, utilizamos Insight, Scopus, entre otras, para obtener, por ejemplo, los indicadores de número de citas recibidas, porcentaje de colaboración internacional, productividad, entre otros indicadores bibliométricos. En caso de requerir, por ejemplo, indicadores de revistas, utilizamos Journal Citation Report, CiteScore, entre otros, quienes otorgan los indicadores factor de impacto, CiteScore, respectivamente. Además, cuartil o percentil de la revista.
Respecto de los libros y capítulos de libros, se utilizan ranking de editoriales o bien indexaciones que permiten considerar prestigio editorial de estos. Nosotros utilizamos principalmente Book Citation Index o también SPI Expanded para estos fines. De forma complementaria, y como ya lo había mencionado, utilizamos otras plataformas para generar indicadores específicos. Por ejemplo, tipo de acceso abierto a través de la plataforma Unpywell, género de coautorías a través de Gender API, o bien impacto social a través de los objetivos de desarrollo sostenible que revisaremos más adelante. Cada una de estas acciones genera nuevas planillas de trabajo para cada indicador consultado en las respectivas plataformas. De ese modo, y en la fase final, número 3, utilizamos un programa de desarrollo interno denominado APICIT, que nos permite automatizar y generar un flujo de procesos que aborda diversas limitaciones y consideraciones con las planillas de trabajo que se han ido generando a lo largo de todo este flujo compartido, permitiendo de ese modo consolidar la información en un informe bibliométrico. Quisiéramos justamente compartir el ejemplo de un informe bibliométrico y sus aspectos relevantes. Este se entrega en un archivo en formato Excel con una estructura de contenidos que presenta, por lo general, tres secciones. La sección portada, que es la que estamos viendo, contiene la información general del producto, donde se indica el nombre del informe, solicitante, fuentes de información, fecha de extracción, entre otros datos. Como se observa bajo y en una imagen muy pequeñita, el producto se encuentra bajo los principios de Creative Commons CC BY, lo cual permite compartir y adaptar el contenido del producto por parte del solicitante. En la siguiente sección del documento, lo que vemos y denominamos es justamente el informe, que contiene un resumen ejecutivo que contempla una introducción con los objetivos del estudio, la metodología con el detalle de los recursos de información utilizados. Al respecto, también quisiera destacar que hemos conseguido una metodología de búsqueda de publicaciones que, tal como se indica en la lámina, está focalizada en obtener alta exhaustividad pero moderada precisión de los resultados. Estos son verificados de forma individual por cada uno de los especialistas que trabajan en este proceso, considerando algunas situaciones, por ejemplo, la desambiguación de autoría y afiliación institucional según el currículum que presente el investigador. En esta misma sección se presentan los resultados generales del informe, donde se entrega un desglose de los principales indicadores acordados. Por ejemplo, y como se observa en esta lámina, la distribución de publicaciones por cuartil, de acuerdo, cierto, a Journal Citation Report, JCR o Scopus. También el número de citas recibidas, etc. En esta parte se hace indispensable incluir textos con análisis que faciliten la interpretación de los datos y gráficos, propiciando una toma de decisión informada. Por último, la sección resumen, que es esta, permite entregar datos consolidados de los investigadores y sus publicaciones, cuyo listado se anexa en el mismo informe. Esta sección permite revisar cuántas publicaciones posee un investigador, cuántas citas recibe, entre otras métricas. De este modo, se puede observar un panorama general de los investigadores analizados a nivel nacional e internacional. Por otra parte, también queremos compartirle que la unidad de ICIT, o Información Estratégica Científica y Tecnológica, ha generado las condiciones para realizar vigilancia tecnológica, entendiéndose esta como un proceso sistemático y organizado de recuperación de información, análisis, difusión sobre hechos del entorno económico, tecnológico, social o comercial. Es una cita de Scorza y Maspon del 2001. De ese modo, este proceso nosotros lo hemos adaptado justamente al contexto académico.
Nuestro servicio de vigilancia tecnológica se propone contribuir con los directores de investigación, investigadores con proyecto o en desarrollo de patentamiento o profesionales ligados a la innovación en investigación científica tecnológica a través de una oferta de productos que se detallan en la lámina, por ejemplo, boletín de vigilancia tecnológica, reporte del estado de la técnica, vigilancia de líneas de investigación, consultas, asesorías, entre otros. Al igual que el servicio de bibliometría, este se rige por la misma política de fijación de precios vigente al 2022. Si bien es un servicio relativamente nuevo en bibliotecas UC y poco abordado, incluso en bibliotecas chilenas, hemos construido una incipiente experiencia a través de solicitudes puntuales que nos han permitido fortalecer nuestra participación dentro de la universidad, generando vínculos importantes. Quisiéramos compartir entonces un ejemplo de un boletín de vigilancia tecnológica, en este caso otorgado a la Escuela de Construcción Civil, y el cual se enmarca en un proyecto específico que permitió consolidar el servicio en bibliotecas UC. Es decir, a través de este proyecto se observaron los recursos, metodologías y procesos necesarios para otorgarlo. El tema del boletín fue solicitado por el director de investigación de la Escuela de Construcción Civil, el cual indicó como necesidad de esta escuela abordar una de sus líneas de investigación. En este caso, la temática respondía a evaluar el 3D Printing Concrete y sus aplicaciones en la construcción. Como se observa en esta imagen, uno de los subtemas es respecto del Concrete Mixed Design. En esta otra imagen se observan otras subtemáticas abordadas juntos a los tipos de documentos que fueron recuperados en este proceso. En su mayoría, y como se observa, son publicaciones científicas, patentes o noticias. Toda información recuperada en este proceso de generación de un boletín pasó por un proceso de verificación y priorización con tal de generar un conjunto seleccionable que represente lo más relevante y de mayor impacto. A su vez, se genera un análisis bibliométrico que da cuenta de tendencias temáticas o de investigadores, países o instituciones claves. Tal y como se observa en la imagen de la derecha de esta lámina, se encuentra una tabla que indica las publicaciones más citadas en este conjunto analizado. Y por otra parte, se presenta una red de colaboración de inventores permitiendo identificar principales exponentes en estas tecnologías. Finalmente, es importante indicar que nuestros boletines de vigilancia tecnológica generados se proponen difundir información estratégica actualizada y relevante de manera rápida, estructurada y trabajada, respondiendo a los intereses del solicitante. Como hemos observado, el boletín presenta información de diversas fuentes y medios de divulgación, tales como patentes, publicaciones científicas y noticias, permitiendo también una fácil lectura por su especificidad y lo acotado de la información que se requiere. A continuación, Paola comentará en detalle la metodología de un reporte con clasificación ODS. Muchas gracias, Patricio. Efectivamente, queremos compartir en esta instancia la experiencia que tuvimos desde el área de investigación y publicación académica en dar respuesta al interés a nivel institucional, específicamente del Instituto del Desarrollo Sustentable UC, en conocer la relación que existía entre la producción de nuestros académicos en términos de publicaciones y cómo estos se vinculaban o tenían contribución a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas específicas. Como sabemos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o ODS, corresponden a un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Dando respuesta a esta solicitud, un equipo de bibliotecólogos trabajó en una metodología basada en su totalidad en procesos y procedimientos humanos, no utilizando ni una query ni una plataforma electrónica para realizar el análisis, y realizamos un proyecto piloto
en el año 2019, como lo indicamos, dando respuesta también a la contribución de nuestra universidad a la Agenda 2030. Así, la metodología que pudimos desarrollar tiene tres fases en su realización. La primera fue establecer cuáles iban a ser los parámetros o las condiciones de búsqueda para obtener esa productividad de nuestros académicos y su relación con los objetivos y metas específicas. Lo primero fue identificar las fuentes, de dónde íbamos a tomar esa información de las publicaciones. Y trabajamos en la primera fase con Web of Science y en Scopus, y se obtuvo un reporte inicial donde también estuvo considerada la desambiguación de autoría y afiliación institucional. También se pensó y se acordó con el Instituto de Desarrollo Sustentable las tipologías documentales a considerar. Al referirme a tipologías documentales, estoy pensando y dejando en evidencia artículos, capítulos de libros, review, tesis de posgrado, entre otros. Y también el parámetro de búsqueda asociado a los años de publicación, desde de los años que queríamos recuperar de nuestra productividad de nuestros académicos. Así, la segunda fase consiste en realizar una primera revisión de este reporte total que se toma desde Web of Science y de Scopus, y a través de una metodología que establecimos al interior del equipo de trabajo, lo que se conoce como una lectura técnica, validando el título, palabras claves, abstract o elementos más representativos de cada una de las publicaciones, se logra asignar la correspondencia entre esa tipología documental y un ODS en particular, y más aún, una meta específica. Después, en la tercera fase de nuestra metodología, utilizamos lo que se conoce como una segunda revisión o revisión cruzada, que estaba orientada a saber e identificar aquellas publicaciones que no habían tenido una correspondencia en un objetivo y una meta específica para que fuese revisado por otro integrante del equipo de trabajo. Para mayor detalle de esta metodología, los invito a revisar nuestra publicación de nuestra metodología en la plataforma Open Emerald Research, que está consignada también en esta slide que les estoy presentando. Un poco los resultados que pudimos obtener, como ustedes podrán apreciar, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y nuestra producción de nuestros académicos, sin duda, salud y bienestar es el objetivo donde tenemos mayor productividad, y después lo vinculado a ciudades y comunidades sostenibles. Los resultados obtenidos nos dejaron en evidencia que el realizar este procedimiento y esta metodología a través de inteligencia humana permite llegar a la meta específica, ¿ya? No solo a nivel de objetivo, sino que también a meta específica, lo que permite una mayor granularidad en la información que se entrega como respuesta a los requerimientos. La revisión cruzada, que era la segunda etapa de nuestra metodología, permitió disminuir en un 16% la cantidad de registros que no tenían en la primera fase una asignación a ODS. Y en cuanto a los resultados obtenidos, la utilización de palabras claves es complementario y permite identificar solo ODS general y no su relación a una meta específica. Ahora dejo con Denise, quien dará los desafíos que nos hemos planteado como equipo. Gracias, Paola. Para finalizar, por supuesto, mencionar los desafíos, tanto presentes como futuros, en términos de las tres entidades claves que entran en juego: las universidades, las bibliotecas y los bibliotecarios. Para las universidades es fundamental
estar en línea y analizar el posicionamiento y competitividad en su sector académico y mejorar las estrategias de su impacto y visibilización de los resultados de su investigación. Para las bibliotecas, por supuesto, responder a la misión y objetivos de las estrategias institucionales y también generar nuevas redes de colaboración, tanto internas a nivel de universidad como externas. Y por supuesto, para los bibliotecólogos, el desarrollar nuevas competencias y estar muy, muy, muy actualizados en cuanto a lo nuevo que va apareciendo en estas temáticas. Y por supuesto, integrar nuevos equipos multidisciplinarios para poder continuar aprendiendo a evaluar la investigación. Muchísimas gracias por su atención y asistencia. Aquí están nuestros correos electrónicos para las dudas posteriores y nuevamente agradecer a Gabriela, Vladimir y Sandra y a toda la comunidad HUC por esta oportunidad de compartir nuestra experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paola, Patricio, Denise. Definitivamente el compartirnos su experiencia desde que ustedes empezaron con servicios básicos y cómo a través de los años han venido realizando servicios e innovaciones que atienden a las estrategias de la universidad es muy notable. También el que han hecho un rediseño organizacional con las mismas personas que existían, pero ahora pensando en los servicios, habla de una gran innovación centralizando sobre todo en los clientes y creando todos estos ciclos, todos estos servicios que están alineados al ciclo de vida de la investigación y vigilancia. Nos ha gustado muchísimo también ver que las alianzas, en particular a MISAC y mi consorcio, las alianzas tanto internas en la universidad como externas, no son importantes. El ODS 17 de eso nos habla, porque no podemos lograr todos solos y por eso estamos aquí hoy, creando en esta alianza, compartiendo estas experiencias entre las bibliotecas del consorcio y nuestros, las personas que nos acompañan. Y bueno, personalmente también como investigadora los felicito porque ustedes son una parte muy importante del éxito de las investigaciones con toda esta información, el lograr que los investigadores tengan acceso a los papers, pero ustedes van más allá, ¿no? Al lograr que esos papers se publiquen en artículos, que sean en revistas de prestigio, muchas felicidades. Y bueno, por último, lo de los objetivos de desarrollo sostenible, estos reportes y que ustedes mismos hayan publicado su propia investigación, creo que ahí está otro gran logro, ¿no? Que creo que muchísimos de los que estamos en la red hemos notado, queremos aprender de todas esas prácticas. Y bueno, dos comentarios para nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Hay muchas preguntas. Por favor, síganos enviando las preguntas. Y también sabemos que quieren tener acceso a esta presentación. La vamos a compartir. Ahí está el website en donde va a estar la grabación de este seminario, porque obviamente estamos aprendiendo juntos. Y queremos también la grabación también va a estar ahí, el PDF y la grabación. Entonces, voy a empezar con alguna de las preguntas. Tenemos muchísimas. Tenemos unos 10 minutos para estas preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo ponen valor a la información estratégica? Si podrían explicar un poco más sobre esto. Gracias, Gabriela. ¿Cómo ponemos valor? De todas formas, la pregunta, desde mi punto de vista, la considero un poquito acotada. Si es que hubiera la opción de que se ampliara un poco más, pero claro, nuestro objetivo, y quizás como lo planteamos en una lámina, y voy a ir ahí ya, uh-huh. Pudiera ser que ahí... sí. Entonces... ok, puede ser que la pregunta ya surgió de acá. Entonces, poner en valor justamente es uno de nuestros procesos dentro de generar información estratégica. Y como lo comentaba también dentro de esa instancia, era, claro, esta información poder que efectivamente tenga una salida, un uso, finalmente una acción derivada. Ese es el valor que nosotros buscamos al momento de recuperar la información, analizarla, ¿no? Finalmente, en ese proceso de análisis es donde nosotros tenemos que estar en concordancia con lo que se está solicitando, las necesidades de información, ¿cierto? Del solicitante, de un director de investigación, de un editor, de una revista, de un jefe de un programa de posgrado. Y nosotros entonces, ¿cómo a esa información que estamos recogiendo respondemos
justamente a esas necesidades de información a través, por ejemplo, de productos como son los informes biométricos, de vigilancia tecnológica. Entonces ahí, digamos, está un poco esa necesidad nuestra, ¿no? Y nuestra impronta también de que esta información tenga o tenga esa salida y la puesta en valor. Gracias, Patricio. Y mira, y en ese sentido hay muchas preguntas en tema de costos, ¿no? De precios. Mira, te comparto algunas. ¿Han valorizado en precio los informes bibliométricos que realizan? ¿El servicio de bibliometría y de boletín y vigilancia tiene costo para los investigadores? Bien, voy a responder yo, Denis Paola, ¿cierto? Bueno, efectivamente nosotros, este equipo, es cierto, liderado por Denis, estuvimos en un proceso de desarrollo de valorizar justamente nuestros productos y que partió prácticamente en puesta en marcha y previo a esto de la puesta en marcha de esta unidad. Entonces, sí, efectivamente, todos nuestros productos ya cuentan con valores establecidos, justamente la política de fijación de precios que les comentaba en la presentación. Se transparenta, ¿no? Claramente qué es lo que se está, qué es lo que incide, cuáles son las variables que inciden justamente en el costo de algún informe. Y todo eso, como le digo, está disponible en un documento para todos los solicitantes, ¿no? Y por otra parte, claro, el boletín de vigilancia tecnológica, nuestro objetivo principal hoy en día es poder llegar a esos investigadores. Efectivamente, ese es nuestro norte. Y al igual que los informes también tienen un proceso de evaluación, ¿no? De costos, pero también en principio esto es así. O sea, existe un costo asociado también para este tipo de producto de vigilancia tecnológica. Gracias, Patricio. Si quieres dejar de proyectar. Bueno, aquí hay una pregunta que dicen. ¿Tienen algún plan de asistencia especial para los estudiantes que inician en investigación? Pues que apenas inician en investigación, por ejemplo, los doctores o estudiantes que están interesados en empezar a investigar. O sea, quizás, ¿cuáles serían algunos de los apoyos para aquellos estudiantes jóvenes que empiezan en investigación? Gracias, Gabriela. Mira, efectivamente tenemos en bibliotecas, en todas nuestras bibliotecas, tenemos los servicios para apoyo tanto a la investigación como la publicación para nuestros alumnos de doctorado, magíster, etcétera. En cada una de nuestras bibliotecas tenemos un bibliotecólogo, que es el bibliotecólogo que otorga ese acompañamiento, esos servicios y tiene ese vínculo con nuestros académicos, con nuestros alumnos de doctorado. Y efectivamente se hace la modalidad de lo que el alumno en ese momento necesite. Pueden ser diversos los requerimientos, puede ser conocer una base de datos, puede ser conocer las revistas de su área en los mejores rankings de alguna base de datos, conocer cuáles son las revistas más representativas, o también puede ser cuando ya son alumnos que ya tienen alguna experiencia con temas de investigación y de publicación, tenemos un producto en el ámbito de la asesoría y la publicación que damos algunas recomendaciones de dónde es el mejor lugar para publicar su contenido, ya un artículo o lo que él estime. Efectivamente tenemos ese vínculo con nuestro investigador y con nuestros alumnos, tanto iniciales como aquellos que llevan ya un cierto tiempo, un cierto periodo ya en temas de investigación. Bien, muchas gracias, Paula. Y bueno, aquí hay un comentario de muchas felicitaciones por esta charla y por compartir este arduo trabajo. Aquí hay muchas felicitaciones de varios de los comentarios y preguntas. Hay una pregunta también aquí, dice, ¿cuáles consideran que deberían ser los primeros pasos para organizar un servicio de referencia especializado para comenzar a generar estos reportes bibliométricos? Mira, voy a comenzar, después tú, Paola, puedes complementar. Lo primero es estar muy cerca de los usuarios, estar muy vinculados a ellos para entender su mundo, entender qué es lo que están necesitando, cuáles son sus preocupaciones, sus inquietudes, qué es lo que pasa con las agencias que financian los proyectos, qué les están solicitando, pidiendo, cuál es el dolor en el fondo también de nuestras unidades administrativas que tienen que responder a los rankings internacionales, al QS, en fin, a tantos otros.
Lo primero es eso, una vinculación muy estrecha. Y lo segundo entonces es entender, porque cada requerimiento es un mundo, es único, es como un verdadero traje de sastre que tienes que confeccionar a la medida del requerimiento que te están solicitando. Y según eso, responder exactamente con lo que ellos están necesitando hoy. Gracias, Denise. Paola. Sí, complementando lo expuesto por Denise, yo también sumaría a aquellas instituciones o a aquellas áreas de biblioteca que están iniciándose en temas de investigación y publicación, la formación de los equipos de bibliotecólogos y también la autoformación. Nosotros hemos hecho este camino también aprendiendo mucho de nuestros usuarios, identificando muy bien las necesidades, como acaba de mencionar Denise, y también acompañándolos en necesidades concretas y específicas que ellos han evidenciado, los dolores como manifiesta Denise. También creo que es importante contar con herramientas tecnológicas o con recursos, ya hablemos de bases de datos, y con un equipo de profesionales que siempre tengan un interés y una automotivación en estos temas, ¿ya? Porque es un perfil o una área de un perfil profesional que es muy interesante de desarrollar y no eran servicios tan tradicionales que se otorgaban en las bibliotecas hace algunos años. Así que yo creo que también iría por ahí la recomendación. Pregunta, ¿cómo han realizado la difusión de los servicios del área de investigación y publicación en el interior de la universidad? Creo que ahí es una práctica. Sí. Perfecto, gracias Gabriela. Mira, hemos tenido, lo primero la difusión ha sido vinculándonos directamente con nuestras unidades académicas, con nuestros directores de investigación, con la vicerrectoría de investigación, análisis institucional, etcétera, difundiendo nuestros servicios en el sitio web de nuestra biblioteca. Tenemos un espacio específico para los temas de investigación. También utilizar los medios y los canales al interior de nuestra universidad, como son los newsletters, los mailing, invitándolos a participar en charlas, en seminarios, etc. Y también un mecanismo importante de difusión ha sido lo que yo acabo de mencionar, que es la figura o el rol en este proceso de los bibliotecólogos y bibliotecólogas del área de investigación y publicación. Son los mejores embajadores de hoy día lo que estamos haciendo en concreto en el sistema de bibliotecas en apoyo a la investigación y publicación. Bien, muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas. Vamos a ir a la última porque tenemos que terminar y bueno, pues trataremos de darle respuestas después por correo electrónico. Se las vamos a pasar. Literalmente estamos llenos de felicitaciones y también de muchas preguntas. La última que voy a hacer. Hemos hablado mucho de las alianzas internas que ustedes han realizado y han hablado también de algunas de las que han hecho externas. Una pregunta es si está pensado algún otro tipo de alianza con el sector público, donde hay tantas necesidades, además de la NID, etcétera. Creo que por ahí va un poquito de los planes. Bien, yo quisiera comentar, sí, o sea, evidentemente ese... también es nuestro norte, ¿no? Nosotros como unidad específicamente, pero bajo, ¿cierto?, la subdirección de Biblioteca y Servicio, queremos salir al mundo, salir entonces fuera de la universidad. Queremos justamente también ser partícipes en distintas instancias de desarrollo y que puedan también identificar el impacto social de las investigaciones, ¿cierto? Nuestro foco tiene que ver justamente con las investigaciones que se producen en el contexto de la academia y ver entonces cómo estas también van impactando en la sociedad. Ya comentábamos esta metodología de los objetivos de desarrollo sostenible, así como este, van surgiendo otras distintas instancias también que van sucediendo y que van apareciendo, temas de género, ¿cierto?, de otras cosas más. Entonces, sin duda, nosotros queremos no solamente apuntar, ¿cierto?, a nuestra comunidad interna, sino que también potencialmente, ¿cierto?, que ideal sería, por ejemplo, trabajar también de pronto con empresas, ¿no? Poder entregar justamente informes que puedan responder, ¿cierto?, bajo también los lineamientos y principios de nuestra universidad. Muchísimas gracias, Patricio. Denise, Paola, Patricio, a los tres, muchísimas felicidades. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos encantados, hemos aprendido muchísimo. Gracias por toda esta experiencia.
Invitamos a todos a que visiten el website, ahí estamos compartiendo todo este conocimiento. Tenemos también aquí, por favor, una encuesta para que nos compartan qué les pareció, qué otros temas. Esto estamos haciendo, ese es el cuarto seminario de la serie de conversaciones y vamos a tener muchos más eventos en el año. Entonces, los invitamos, los esperamos. Muchísimas gracias a la Universidad Católica de Chile por este gran seminario y esperamos verlos pronto. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Cuídense mucho. Gracias.